Muy buenas a todos, soy Servo Sanz y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Espada. Bueno chicos, estamos en el... Mira los dos niños ahí desconándose. Estamos en el estadio de tipo dragón, donde nos llamó Sonia para decir que han acorralado a los tíos del espejo, del escudo y... la espada y el escudo. No sé por qué he dicho espejo, la verdad, pero bueno, la espada y el escudo. Y está aquí, ¿vale? Vamos a ver qué nos cuenta la colega. ¿Ya has terminado? ¿Qué velocidad? Dame un segundo, que ya termino con esto. No entiendo qué pasa. Jam, jam. ¿Qué vas a hacer tú? ¡Pum! ¡Hala! Abierta la puerta. ¡Ajá! ¡Ya está! El jumper la ha hecho. ¡Bien hecho, jumper! ¡Buen chico! ¡Jam! Esos dos están dentro. Habrá que ir con cuidado. Vale, pues venga. Vamos a ir para abajo. A ver qué pasa con los tíos de la espada y el escudo. El pelo espada, pelo escudo. Está con más gente. Vaya, vaya. Parece que habéis sido capaces de apaciguar a los Pokémon Dynamax de todos los estadios y de forzar la puerta. No esperaba menos del campeón. Mi más sincera enhorabuena por semejante proeza. Una ovación, por favor. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh, qué guay! ¿Y esto qué les pasa? ¡Qué mal rollo, colega! Dinos ahora mismo por qué estáis obligando a los Pokémon a dinamaxizarse. Os habéis dejado engañar por una leyenda falsa. Nosotros desenmascaremos la verdadera naturaleza de Zacian y Zamazenta. Zacian y Zamazenta salvaron Galar. ¡Panda de ilusos! ¡Eso es lo que os creéis! ¡Eso es lo que sois! Hasta ahora todo el mundo nos veía como los ilustres descendientes del héroe verdadero. Pero tuvisteis que llegar vosotros y entrometeros para enfrentaros a Eternatus y salvar Galar. Y por si fuera poco, va esta chica y escribe ese libro lleno de mentiras. ¡Eso! Se tendría que caer la cara de vergüenza. ¿Cómo se os ocurre decir que el héroe era en realidad dos Pokémon? ¿Acaso no tenéis ningún respeto por la historia de Galar? Semejante calumnia implicaría que nuestros antepasados mintieron. No voy a dejar que el nombre de nuestra familia sea mancillado. ¿Entonces lo de que vosotros sois descendiente de la familia real de Galar va en serio? Por supuesto, desde siempre y para siempre. La historia que se ha contado hasta ahora es la correcta y no hay más vuelta de hoja. Estos héroes nuevos que te has inventado son todo paparruchas. No, lo que está escrito en mi libro es la pura verdad. Creo firmemente que Zacian y Zamazenta son los que llevaron protegiendo Galar desde antaño. Muy bien, pues solo hay una manera de averiguar quién está en lo cierto. Si de verdad son los héroes legendarios, permanecerán estoicos e imperturbables, aunque los expongamos a las partículas Galar, ¿no? Ya lo pillo. No lo han dado con queso. Lo de hasta ahora no ha sido más que experimentos. ¿No os vale con la que habéis liado hasta ahora? ¿También vais a hacer que Zamazenta se descontrole? Y Zacian, ¿qué pasa? ¿Solo te importa Zamazenta? Os congratulo por el descubrimiento, aunque vuestra tardanza ha sido un craso error. Mi querido hermanito está ultimando los preparativos arriba. No lo voy a permitir. Oye, si tantas ganas tienes de frenarlo, eres libre de usar este ascensor, siempre y cuando nos batamos en duelo y logres salir victoriosos. Pues nada, que hay que luchar. He fortalecido a mis Pokémon con este combate en mente. Contempla su magnificencia. Pues venga, Tizonio te desafía otra vez. Sirfetch, de nuevo. Vale, ¿quién tengo de primero? A Runerigus. Vale, vamos a hacerle un terremoto. Danza espada. Eso no me gusta. No me gusta que se empiece a chetar. A ver cuánto le quitamos con el terremoto. No me convence. Hoja aguda, venga, hasta luego. Hasta luego. Se queda con el alma errante. El problema es, necesito ser más rápido que él. ¿Quién es más rápido que él? Bueno, en verdad. Pero claro, alguien que sea más rápido que él y que se lo cargue. Este no va a ser más rápido que él. A ver, más o menos este cuánta velocidad tiene. 83, pero en contra. O sea, ese puede tener perfectamente 100. 123, 87, 111, 103, 44. Que un Adrioriete no se lo va a cargar ni de coña. Venga, con Duraludon. Lo que pasa es que si me hacen demolición, pues a tomar por culo. Fuego Resplandor tiene. Tiene 80, con el Stas serían 120. El Hiperrayo tiene 140, ¿no? 150. Pues venga, vamos a ir con Hiperrayo.
Venga, a ver cuánto te quita. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Si no era un problema, ¿eh? Si no era un maldito problema con... con el danza espada. Duoblade, vale. Pues Duoblade vamos a enviar ya a... a este. Y con el triturar. Súper efectivo. Y la mandíbula fuerte. Si no es de uno, no lo cargamos de dos. Venga, triturar. Ñan, ñan, bocado la espadita. Vale, mitad de vida. Sí, está perfecto. Danza espada, ok. Si acaso no puede hacer un sombra vil o algo de eso, pero... igualmente no nos va a matar. Por mucha danza espada que se haya tirado. Y además no nos lo hace, así que muere. Perfecto. Pues venga, el Duoblade fácil. Tiene el Golisopod y ¿quién era el otro? Un Bronzong, me parece. Me parece que era Bronzong. Ah, no, el Visar. Vale. Pues Visar nos lo podemos cargar con Sirfetch. Sirfetch. Bizar. Y demolición. Cabeza de hierro. Igualmente, si no me hace retroceder, estaba. Está dentro. Perfecto. Y creo que le queda solo el Golisopod. Vale. Esto por ahí. Y sí, efectivamente, el Golisopod. Que vamos a enviar otra vez al Dreadnought. Dreadnought. Venga, oye, ¿qué viene tanta urgencia? No hay nada como disfrutar de los colmates con calma, sí, claro. Otro está allá arriba. Venga, tumbarrocas. Escaramuza. Bueno, que no me. Bueno, sí me hace. Pero vamos, me da igual. Tumbarrocas. Vamos, que igualmente iba a ser yo más rápido, pero el problema es que no le quita la mitad. Más tumba roca. Ahora me dará hidroariete quizás y me mate. Ah, no, tijera X. Igualmente... vale, no me mata. Y si me hace golpe bajo, pues me matará. Vale, pero no podemos hacer otra cosa. Vale. No pasa nada. Me lo puedo cargar fácilmente con Duraludon. Es que me gusta mucho la animación de hiperrayo, tío. me gusta mucho. Entonces, si lo puedo usar, pues lo uso. Golpe bajo, sí, sí. Golpe bajo, toma, muy bien, pero toma hiperrayo. ¡Pum! Está guapísima, tío. Es que me encanta la animación del hiperrayo. Y cómo está ahí. Que parece que se está desintegrando dentro del hiperrayo el Pokémon. Es que está guapísima la animación, tío. Cascabel concha y subimos de nivel los dos. Perfecto. Ti. Otra vez perdido. ¡Oh! ¡No, mis nobles y señores, los Pokémon! ¿Qué te esperabas? Te está enfrentando al campeón, chaval. Una derrota ruin donde las haya. Ya podemos pasar. Venga, todos arriba. Están ahí arriba. ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido Zacian o ha sido Zamazenta? Maravilloso, parece que a mi hermanito hasta le ha sobrado el tiempo. Subiendo para arriba, bajando para abajo. ¿Qué me dices, tonto? Maravilloso, parece que mi hermanito... ah, vale, le dice lo mismo. ¿Qué hay por aquí? Está Macenta. ¡Majaja! Lo logré, hermano mío. Ha venido a mí, atraído por el escudo oxidado. Y lo he imbuido en partículas galar. ¡Zamazenta! Basta, ¿no ves que Zamazenta está sufriendo? Es culpa mía por no impedir que me quitaran el escudo oxidado. Adelante, bestia. Muestra tu verdadero rostro. Saca a relucir tu carácter violento. Y revela al mundo entero quiénes son los falsos reyes. Toma, tonto. ¡Ah! ¿Qué te esperaba? O sea... ¡Hermanito mío! ¡A mí no! Encamínate hacia la ciudad y siembra la destrucción a tu paso. ¡Ah! Está intentando reprimirse desesperadamente, pero no logra contenerse. Zamazenta. Yo le daría la misma medicina que a los otros Pokémon, pero ni idea de si funcionará contra un Pokémon legendario fuera de sus casillas. Y que ni se te pase por la cabeza intentar capturarlo. Aunque me da rabia decirlo, creo que lo único que puede detenerlo es Herbal. Nosotros protegeremos a la gente de la zona. Tú céntrate en tranquilizar a Zamazenta. Serval, que viene. Encima nos vamos a tener que enfrentar al Zamazenta este.
Pero nos han dicho, nos ha dejado claro que no podemos capturarlo. Obviamente nosotros tendríamos que capturar a Zacian, que es el de Pokémon Espada, obviamente. Entonces no sé eso. Vamos a hacerle... El problema es que tengo heridos a los Pokémon, ¿sabes? Sobrevive, perfecto. A ver, si le hace un golpe crítico, el escudo pasa. Vale, perfecto. Super eficaz, un golpe crítico, ahí está. Y se muere. Hostia, qué chula canción, ¿eh? Es como la del bosque, en verdad. Venga. A ver, era, dijimos... lucha a cero, ¿no? Vale, pero sin la versión del escudo es lucha a secas. Vale. Con hiperrayo no lo cargaremos. Vamos a intentarlo. Carantoña, a ver cuánto nos quita también él. Vale, lo justo. Para hacerle un hiperrayo. Lo siento, Tomacenta. Pero toma, a desintegrarte. Y perfecto, lo mata. Tomacenta se debilita. Vale, ganamos experiencia. Y ya se ha tranquilizado. Zamacenta, ¿estás bien? Pues sí. ¡Paul, ten cuidado! Ah, vale, pero aquí viene el Zacian. Y Zacian sí que tiene la espada. Porque la espada al menos la devolví. ¡Zacian! Ah, vale, venga, ahora lo controla. Ah, conversación de besugos. Za, Zacenta, za, za. Gracias por salvarme, pellejo, Zacian. Y se va. Parece que sigue sin poder controlar toda esa energía. Serval, esto no me mola nada. Voy a perseguir a Zacenta. Y este sí que no puede controlar la energía. Por si no te ha quedado claro, esto le pertenece a Zacenta y no a ti. Devuélvelo ya. Ay, ay. Vale, y este que se vaya para ahí. Zacian. ¡Ah! ¡Qué miedo! Te lo ruego, no hagas daño a mi hermanito. Venga, espera, anda. Zacian te mira fijamente a los ojos. Vale, ahora sí que vamos a poder capturarlo, seguramente. Estaba cantado que nuestro campeón sabría poner orden. Juraría que el Pokémon te está esperando. Pues sí. ¿Qué dicen estos pavos ahora? ¡Qué criatura más temible! Hemos sido unos necios por querer manejarla a nuestro antojo. Mi hermanito no ha resultado herido y todo gracias a ti. Está cantado que nuestro campeón. Vale, esto es lo mismo. Impresionante, no salgo de mis hombros. Hasta Zacian te está dando las gracias. ¿Y tú qué dices, pringa? Hay que reconocer que hemos perdido. Sentimos las molestias ocasionadas. Pues venga, a luchar. Zacian te observa con serenidad. ¿Quieres utilizar la espada oxidada para capturarlo? Sí. Zacian. Hostia, qué guapo, tío. Es Zacian. Venga, Duraludon. El problema es que estamos muy heridos. Puedes ver la determinación en los ojos de Zacian. Espada indomita. El problema es que estamos con los Pokémon muy, muy, muy heridos. Vamos a hacerle un fuego resplandor. Aunque si nos hace espada santa, pues hasta luego. En verdad es una tontería luchar contra Zacian. Sacar otro Pokémon. Centiscorch. La verdad es que es un poco tontería. Usar Master Ball. Para ti. Hostia, a ver, la música está muy guapa. Es que es la música del bosque, tío. ¡Pum! Para mí. Zacian atrapado.
Si no lo han dado ahora es por algo. La Master Ball. Pues para mí... Uy, no sube de nivel. Zacian capturado. A ver qué te dice la Pokédex. Este Pokémon está considerado como un héroe de leyenda. Absorbe el metal para transformarlo y emplearlo como armamento. O sea, este tipo hada, el otro es de tipo lucha. Y cuando evolucionan, ¿no? Cuando cogen la espada y el escudo se vuelven hada lucha, uy, hada a cero, perdón, y lucha a cero. Entonces, de verdad está bastante bien porque se neutralizan los tipos entre ellos mismos. Es decir, en la forma normal, sin el escudo y la espada, Zacian es mucho más fuerte que Zamazenta porque el hada puede contra la lucha. Pero si tienen el tipo acero, la lucha le hace daño al acero, pero no al hada, es neutro. Y el hada le hace daño a la lucha, pero no al acero, es neutro. Entonces se equilibran las fuerzas. Lo que pasa es que sin objeto es mucho más fuerte Zacian. Este Pokémon está considerado como un héroe, que ya lo he leído. Así que vamos a ver los datos de Zacian. Espada oxidada, objeto equipado. Cuenta una antigua leyenda que un valiente héroe blandió esta espada para hacer frente a un cataclismo, pero ahora está oxidada y en un estado lamentable. Tiene más ataque especial que más ataque, la naturaleza ha salido en contra. Espada indomita, que desde sube el ataque, espada santa, danza espada, cabeza de hierro y triturar. Interesante. Oye, ¿y el ataque ese guapo que tenía el ataque que tenía con la espada, o su ataque característico, ¿no lo tiene? Qué raro. Bueno, vamos a enviarlo al PC porque ya está capturado. Pues vale, a eso supongo que habrá sido que ha cogido la Pokéball. Increíble, un verdadero rey ha reconocido tu valía. ¿Y ahora tú qué dices, pavo? Un combate sublime. Nuestra única preocupación ha sido establecer quiénes eran los verdaderos reyes. Nos sentimos avergonzados de nuestras acciones. Tú, el de los pelos. Que lo diga, el de los pelos. Cuidado, cuando tienes un puto escudo en la cabeza, tío. Ay, lo que hay que aguantar. Para ser de familia noble eres borde de narices, mi hermano y yo debemos pagar por nuestros crímenes. Llévanos al lugar pertinente. Si de verdad estáis tan arrepentidos, dejad ya la actitud pedante esa. En fin... Serval, creo que ya pillo porque te has convertido en campeón. Espero no ver tu jeta durante un tiempo, ¿eh? Que parece que solo te acuerdas de mí cuando necesitas que te salga de algún marrón. Vale, por la tarjeta poco común de Nerio. Profesora Sonia, no espero que me perdone, pero quiero que sepa que me arrepiento de haberla engañado. Al principio me siento muy mal, pero ya lo he superado. Además, me sirvió para aprender una valiosa lección. Y no va con segundas. Gracias, profesora. Le deseo buena suerte con sus investigaciones. Bueno, parece que esos dos tipejos han ido. Me pregunto qué tal estará Zamazenta. Ring, ring. Uy, ¿quién llama? ¿Será Paul? Serval, te llamo porque justo calma, tranquilo. Eso es. Ah. ¿Lo has oído? Está aquí Zamazenta. ¿Va todo bien? Si te digo la verdad, no. Zamazenta se ha descontrolado. Y bueno, me vendría muy bien tu ayuda. ¿Puedes venir? Te espero en el interior del bosque Oniria. Este Paul siempre está hasta arriba. Si es que hay cosas que nunca cambian. Y Zacian está ahí. Parece que Zacian está preocupado por su compañero. Deberíamos ir al bosque Oniria y ayudar a Paul y Zamazenta. Vale, pero yo lo voy a dejar por aquí, porque la verdad es que el capítulo de hoy ha estado muy chulo con la captura de Zacian. Así que lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo capítulo, no sé si... A ver, en teoría ya hemos capturado al legendario. Ya nos hemos pasado la liga, ya en teoría hemos terminado, pero parece que queda un poquito de postgame que tendremos que ir a ayudar a Paul a tranquilizar a Zamazenta. Así que eso será posiblemente en el último capítulo, no lo sé. Tampoco sé si después habrá algo más que hacer o no, pero lo iremos viendo. Espero que os haya gustado este capítulo, captura de Zacian, la verdad es que muy, muy sublime. Ha estado muy chulo aquí el combate contra Zacian y contra Zamazenta. Es que hemos combatido contra los dos. Así que ha estado genial. Espero que os haya gustado, como digo. Un like para apoyar la serie, que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo, echándole una mano a Paul con Zamazenta. ¡Hasta luego! Ser Balsam, tú suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer. Ser Balsam, él será un youtuber fiel. Si te suscribes a él. Ser Balsam, tú suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer.